Hola, el día de hoy vamos a hacer un increíble teleport tutorial. Hola a todos chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión estaremos viendo, obviamente, el teleport que está en Miniworld, que si bien es nuevo, yo quise hacerlo a mi manera, a este tutorial, para la gente que no sabe que es de mi canal, quizás no sepa que tenemos un teleport que nos aparecerá en el mundo cuando nosotros iniciamos. Y bueno, nos aparecerá para ir a Horas, a Llamas y a todos, que bueno, Llamas ya ves tú que era el infierno, ¿no? Pero bueno, básicamente este teleport lo voy a enseñar ahora cómo activarlo. Cuando nosotros lo encontramos, que necesitamos chicos, y también los crafteos de las cosas que necesitamos para activarlo, y también decirles que por cada viaje se le va a consumir una cierta cantidad de experiencia, por lo menos viajes de aquí a otras partes del mundo, no tanta, pero ahora sí, allá más sí chicos, obviamente te va a consumir un poco de experiencia. Y también quería aprovechar para mostrarles un mod que he desarrollado, que es muy básico, pero que le va a servir mucho a ustedes, que quizás lo quieran comprar en la tienda de recursos. Ya les voy a estar diciendo eso más adelante, pero por ahora y mientras voy a enseñar el funcionamiento de esta máquina, cómo funciona, cómo se carga y cómo viajamos, ¿vale? Muy bien chicos, ¿cómo funciona esta máquina que tenemos que se llama Teleport? Bueno, esta maquinita serviría para lo que dice, básicamente teletransportarnos a otros puntos en el mundo y también en otros mundos, básicamente. Por ejemplo, nosotros tenemos esta máquina que la vamos a encontrar siempre en nuestro mundo. Por mi mera casualidad, a mí me ha salido en aquel lugar apartado, en un espacio de agua, pero bueno, está muy bueno, mola mucho. Y vamos a encontrar por lo general eso junto a esto. Y esto a veces está activado, a veces está desactivado. La mayoría de veces está activado o desactivado. Aparece medio raro, chicos, ¿vale? No importa eso. Pero bueno, vamos directo con lo que viene. ¿Cómo coño activamos esto? Bueno, lo activamos básicamente con el cubo este que acabo de agarrar aquí. Con este cubo, chicos, ¿vale? Este cubo es el que se va a encargar de activar esto. Ya saben, esta cosita. Le presionamos, ¡pum!, se activa y le da energía, básicamente. Así de fácil, chicos, ¿ok? El crafteo de esto creo que no tiene. Vamos a revisar esto. Órale, chicos, sí que tiene crafteo. Esto se encuentra en las minas, ahora que recuerdo. Minando vamos a encontrar esto, este material. Con esto podemos minar, o sea, lo podemos sacar de aquí e irlo a colocar en otro lugar. Y lo podemos colocar así, tal que digamos, bueno, lo voy a colocar aquí, ¿sabes? Así. Miren. ¡Pam! Listo. Y obviamente también tenemos que minar, chicos, la mesita para que funcione esto, porque si no la minamos obviamente no va a funcionar. Y tenemos dos, por ejemplo, lo activamos y ya estaría cargado, ya estaría. Vamos a activar este de aquí también. ¡Bam! Espera, chicos, coño que apretamos eso. Aquí, ¿vale? Tenemos estos dos y automáticamente estos dos ya están vinculados con aquel también, con el tercero de allí, creo, si no me equivoco. Y si yo le doy aquí, le doy en sitio, miren chicos, ¿vale? Le doy en sitio y le doy en mira, zarpar. Y ahora me va a aparecer este y este, ¿vale? Que son los otros dos que están allá. Por ejemplo, estación 3, que creería que es ese de ahí. O si no, es el del agua, vamos a ver qué pedo. No, es este de aquí, ¿vale? Miren, es este de aquí. Y si nosotros damos aquí de vuelta y le damos en zarpar aquí nomás donde estamos... Y le damos en estación 1, nos va a mandar al del agua, ¿vale? Al que está en el agua, y vamos a ver. Y ya está, bien chicos, estoy en el de agua. Bueno, ustedes chicos se estarán preguntando por qué esto es amarillo y aquello es azul, chicos. Es porque esto, chicos, tiene dos niveles. Tiene un nivel 1, que es el azulcito este que todos vimos recién, chicos. Y tiene el nivel 2, que es este amarillo que estamos viendo aquí, básicamente, ¿ok? ¿Cómo transformamos nuestro portal en nivel 2? Que ojo, esto solamente es porque quieres ir a los mundos, ¿vale? Si está en nivel 1 es perfectamente funcional para tu mundo. Pero si ya en caso tú quieres zarpar a cualquiera de estos dos lugares, vas a necesitar mejorarlo a nivel 2. Y para mejorarlo a nivel 2 vas a necesitar esto, esta tarjetita. Que esta tarjetita se obtiene en las islas flotantes, ¿vale? Tenemos que buscar y buscar y buscar islas flotantes donde vamos a tener piezas para hacer dicha tarjeta, ¿vale? Y esta tarjetita tiene un crafteo también, creo, que está aquí. Miren chicos, este es el crafteo, que es un chip inteligente, uno de cianita, cuatro lingotes de titanio
Y Malaquita 1. Ok, la Malaquita sí que va a ser un poco complicado de encontrar, ¿eh? Pero bueno, básicamente para esto necesitamos esto. Le picamos y automáticamente está total y exclusivamente mejorado. Y ahora voy a saltar a relucir que podemos viajar a otros mundos. Y voy a saltar a mostrarles mi mod que he creado, que es un pico de Minecraft y un arco de Minecraft, que es muy, 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 muy bueno. Mola mucho y vamos a verlo ahora. Vale, chicos, aquí está. Miren, este sería básicamente este pico. Se hace con dos picos de piedra y uno de hierro, ¿ok? Uno de hierro y dos de piedra, ¿vale? Y tiene eficiencia, pero hostia, ya lo van a ver. Y este arco se hace con madera, solamente con palito de madera. Y también las flechas, que he cambiado las recetas también para que puedan hacerlo con madera, ¿vale? Y bueno, yo aquí, obviamente, lo tengo aquí para que ustedes lo descarguen, para que vengan. Ya saben, mi idea es esta: 173, 650, 43, ¿vale, chicos? Pueden venir y pueden básicamente darle aquí. No le puedo dar yo, está bien. Y cuesta 20 minivans. 20 minivans, que no es nada, chicos, para que ustedes sepan. Ya tiene hasta 5 descargas, vean. Y va, espero que vaya subiendo, ¿vale? Y lo vamos a probar ahora en nuestro mundo, ¿vale? Muy bien, vamos a apretar aquí en desarrollador. A mí me sale en desarrollador, ok. Pero a ustedes fácilmente les puede salir en... Cuando lo importen en su mundo, le va a salir en su mundo survival, que también funciona. Por ejemplo, chicos, yo voy a apretar aquí, miren, modo cambiar. Ya estoy en supervivencia, ¿vale? Y esto no dispara porque no tengo flechas, obviamente. Y las flechas son muy fáciles de crear, solamente talamos un árbol mediano. No tengo hacha, ¿vale? Listo. Talamos el arbolito, chicos, y le damos en hacer maderita. Que esperen, aquí. O también esto, ¿sabes? O sea, también esto. También no tenemos por qué hacer esto. Y aquí nos sale, vean, el crafteo del arco, el crafteo de las flechas. Y le damos flecha, 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 flecha. Y por cada palito nos dan dos flechitas. Lo que viene muy bien. Si necesitamos, vean, tenemos ya 8 flechas ahí. Vamos a agarrar esto. Y les quería enseñar yo el pico este, que está muy bueno, que se hace con, obviamente, ya saben, dos picos de piedra y uno de hierro, ¿ok? ¿Qué pasa con este pico? Mira cómo pica, mira, mira tú cómo pica este pico. Ya. Y tiene una... O sea, dura bastante el pico, ¿ok? Le he puesto bastante para que dure bastante, pero bueno. Si tiene algún error, algún bug con este pico, ustedes informen eso, chicos, y yo se lo estaré mejorando, intentando actualizarlo o algo, chicos, ¿vale? Bueno, parece que no está durando tanto, que es raro porque lo había hecho muy bueno. Pero no importa. También díganme, chicos, si es que les agrada esto. Así lo actualizo y le pongo pala, hacha de diamantes de Minecraft. Ya, esto está, pero que flipas, ¿ok? Tiene como la eficiencia del Minecraft y eso está muy bueno, mola mucho. Vamos a tratar de venirnos por aquí a ver si encontramos algo. O si no, ¿saben qué? Vámonos directamente. Vámonos directamente a llamas y a ver qué pedo, ¿ok? Vamos a llamas. Transmitir. Y esperamos a que viajemos hasta allí, ¿vale? Y les voy a mostrar el arco cómo quita, cómo daña. Nos vamos a ir hasta el boss y lo voy a matar con el arco, ¿ok, chicos? Para que vean. Bien, en caso de que estemos aquí y veamos que el boss está lejos, simplemente ya con este pico es que picamos, pam, 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 pam. Arte creativo no funciona, pero lo picamos, picamos, picamos y ya está, chicos, ¿ok? Solo que sí, se buguea si están en creativo, ¿ok? Ustedes salen de aquí de creativo y vuelven a entrar y va a estar desgastado. Eso es un bug. Por ejemplo, vamos a hacer una demostración. Vean, lo mató de un tiro, ¿vale? Y como vean, como les dije yo en el principio, tiene un máximo de 250 de daño, ¿ok? Es lo máximo que llega a sacar este pico. Lo que viene bien, sabiendo que, bueno, es un pico. Digo, perdonen, es un arco bastante bien hecho. Le podría haber aumentado y lo hubiera dejado roto con 1000 de daño, chicos. Pero eso ya hubiese estado rotísimo, eso, ¿ok? Y la intención de este arco ha sido para que, bueno, les mejore la experiencia a ustedes. Para que no se la líen tanto con los mobs, con los monstruos, con lo que sea, ¿vale? Y con el jefe también, es que lo van a hacer verga el jefe, lo van a hacer verga. Solo cuenten de llevar muchas flechas. Bueno, no muchas, un stack funciona. Y como los cambié, lo crafteo para que sean con maderita, así como para que sea con palitos, chicos. No le va a costar básicamente nada hacer eso. Y lo mejor es que tira 2 flechas. Vamos a bajar aquí. También pueden activar esto también. Si llegan hasta aquí, lo activan y ya. Listo, se meten hasta ahí.
Vamos a venir aquí. Le vamos a picar. Ya salió el dragón. Ok. Hostia, el señor dragón, ¿dónde está? Bueno, que se ha hecho daño solo, ¿eh? Ya. Hostia. Toma. Una más. Venga. Adiós. Hasta luego. Bien, chicos, ya lo he matado. Y eso sí, quizás se demora un poco, pero hostia, el daño que hace esto está brutal. Podemos matar al que sea con un solo saque, ¿ok? Obviamente cargado al máximo. Por ejemplo, estos esqueletos del frente, vean, de enfrente. Pum. Al máximo, pum. Y se fijan que no demora mucho en cargar los tiros, vean. Acabo de tirar y ya está cargado. Acabo de tirar y ya está cargado. Acabo de tirar y ya está cargado, ¿vale? Es que está roto. Listo, adiós. Está rotísimo, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. Ya saben que si les ha gustado o si les ha encantado, por favor déjenme su like, comentario, qué le ha parecido. Y sí, voy a estar trayendo más videos de Mini World conforme pase el tiempo, chicos. Es que me estaba un poco muy ocupado. Pero conforme pase el tiempo, yo voy a estar trayéndoles más videos de Mini, que yo sé que a ustedes eso les encanta. Y nada, vamos a ver qué sucede, con qué nos topamos, chicos. Y ojalá y se vaya para mejor, ¿vale? Y nada, chicos, que espero que les haya gustado y nos estamos viendo en el próximo vídeo. Y nada, dejad su like, ¿vale?